se presenta. Una producción de Daniel Tiner, Carlos Rottenberg, para Aplausos, Sociedad Anónima. Almorzando con Mirta Legrand. También. Bueno, yo un poco groggy porque llegué esta madrugada recién de Paraná, pero he tenido un recibimiento tan fantástico que no tengo más que palabras de agradecimiento. Después les voy a contar todo, ¿eh? Bueno, vamos a mostrar el vestido. Voy a darle la vueltita aunque estoy medio muerta. Tengo un traje Nilo Amprimen turquesa. Qué mono, ¿eh? Blanco, amarillo, azul, colorado y beige. De los chicos de la Cruz. ¿Les gusta? Hace mucho que no me vestían turquesa. Es un color que me encanta. Miren qué bonito la botonadura aquí, señor director. Para arriba, subiendo. Qué lindo es, el escote precioso, los hombros bonitos. Yo me agacho para que me vean. Jorge y Horacio de la Cruz están en Rodríguez Peña, 1520, segundo piso. Son dos entrerrianos amorosos que están hace mucho aquí en la capital. Son de Concordia. Y tengo un conjunto de gargantilla, miren qué belleza. Pulsera, aros y anillo. ¿Dónde está el anillo? Ahí está. En oro amarillo, azul y brillantes. De Antoniazzi. Ahí lo están viendo, ¿no? El anillo. Sí. Miren qué bonito es esto. Los aros. Ahí está. Atención, señor director. Yo te digo lo mismo por... Qué lindos son. ¿Es preciosos? ¿Les gusta? El oro amarillo es una creación exclusiva del señor Antoniazzi, de Don Vittorio, ¿eh? El oro azul, el amarillo dije yo. El oro azul, el oro amarillo es mundial, pero el oro azul es una creación, les repito, exclusivísima de Don Vittorio Antoniazzi, que están en Alvear 1885 y Santa Fe 896. La costumbre decir el oro amarillo. Y tengo un reloj Tissot precioso que... yo voy a controlar aquí, mi querido Gravano, a ver cuándo corte, cuándo no. Y cinco, exactamente. Este programa va en vivo, señores, ¿eh? Todos los días en vivo. Pueden llamarnos aquí directamente a ATC para hacer las preguntas, los reclamos que ustedes quieran. Y si no les gusta algo, también nos lo dicen, por favor. Las medias son de León d'Or, una belleza, miren qué bonitas. Ya les he dicho, las piernas gorditas las adelgaza, las flaquitas las engorda. Medias León d'Or, una belleza. Y los zapatos en cabretilla turquesa y blanca de Graciel. Preciosos los zapatos, ¿eh? Muy monos. Está portando brutal Graciel este año, ¿eh? ¿Los hacen para el público también? Oh, no sabe. No le vi el pelo en Entre Ríos, ¿eh? Para nada. A mí. Zapatos a Juan Bosca. Zapatos Graciela está en Santa Fe, 1660, local 48. Había modelos y se nos volcó a las modelos como loco. Me peinó Lía para Roberto Giordano en Güemes 3553. Estuvo en pileta. Lo único que estaba quemado, Juancito Bosca, estuvo en una pileta con las modelos como estaban en bikini. Y en colales y todo lo demás, ahí estuvo él. Nada, ni me saludó cuando se fue. Ni supe. Pregunté por usted, me dijeron, ya, se tomó el micro. Sí. Bueno, tenemos cosas lindísimas. Yo quiero agradecer muchísimo a la ciudad de Paraná, que me ha recibido con los... nos han recibido, porque fue una delegación preciosa, con los brazos abiertos, muchas cosas lindas. Miren, tanto cariño. ¿Dónde está la cámara? ¿Con cuál estoy? ¿Con esta? ¿Con la 2? Avísenme, con la 2. Ah, no está con el cosito colorado. Bueno, fantástico, una maravilla, un recibimiento, una calidez. Las señoras que me dicen, no duermo la siesta más por usted, Mirta. Qué suerte, les digo yo. Pero después de las 3 puede dormir un ratito si quiere. Otra que me dice que no lava los platos. ¿Con cuál? Ah, ahí está saliendo. Ay, me decían esto. Esperá que no lo vi. Esto es el desfile que hubo en el Club Estudiantes de Paraná, que fue espectacular. Había casi 3.000 personas, ¿eh? Con una pasarela que habían armado. No veo nada por este foco. Ahí es cuando llegaba en un auto antiguo, en un Cadillac decapotable, fantástico, del año, creo, 46, 48. Hay un señor anadón ahí que los pone... al día. Parece que ese auto tenía un árbol en el medio. Estaba en una chacra por ahí perdido, me contaron. ¿No les parece increíble? Fantástico. Ahí cuando bajo del auto y me voy a dirigir a la pasarela, que había que subir unos escalones altísimos. La gente cariñosísima al público. Chicos, ¿cómo se ve este programa? Es impresionante. ¿Esta cámara no funcionó? ¿La 2?
La Noche de Paraná, precioso, organizado por el señor Martín Bustamante, sus hijos. Fue muy, muy lindo. No tengo más que palabras de agradecimiento. Qué cosas lindas. Jóvenes, chicos, señoras, todos, todos, realmente fantástico, una maravilla. Bueno, era larguísima esa pasarela, además fue todo un desfile con las modelos de Roberto Giordano, que no estaba Roberto, lamentablemente. Le mandamos un besito a Roberto Giordano, ¿eh? Hacía mucho viento, eso sí, muchísimo viento, mucho. Señora Nelly Beltrán, el señor Maurice Jouvet, estuvo Adriana Salgueiro, Fernando Lupis, Zulma Fayad, estuvo Alberto Massini, Judith Gavani. Precioso fue, realmente lindo. Bienvenida al Club Atlético Estudiantes de Paraná, a la Noche de las Estrellas. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Bueno, muchísimas gracias. Queríamos mostrarles algo. A Roberto Giordano, sé que nos está viendo, le mando este besito y una pronta recuperación. Y haga caso al médico, Robertito, ¿eh? Por favor, calma y tranquilidad. No ocuparse de sus negocios porque la salud es lo más importante y es realmente lo único que tenemos que cuidar en la vida, ¿eh? Miren qué bonito lo que me regalaron. Una muñeca de porcelana. Esta muñeca de porcelana y el Papá Noel del árbol son de muñecas de porcelana, de piquis, artesanos de San José del Rincón, de Santa Fe, que están por aquí. Vengan, chicos, vengan rapidito, tengo muchas cosas. Mira qué amorosa. ¿Cómo llegaron, chicos? A los tiros llegaron. Llegamos, bueno, vimos corriendo ayer a las 8 de la noche en el Paraná, en el Hotel Mayorazgo. Qué lindo, vimos. Fue bárbaro. Hermosísimo. Todo, ¿eh? Y ustedes son de divina. Gracias. ¿Son de Rincón? ¿De dónde? ¿Del Rincón? San José del Rincón. De Santa Fe. Hacemos estas muñecas con muchísimo amor. Ajá. Está todo hecho a mano, pintadas a mano. Sí, sí. Allá tenemos un Papá Noel, ¿no? Sí. Que lo vamos a mostrar también. El Papá Noel también lo hacemos, bueno, nosotros. ¿Y cómo llegaron tan rápido? ¿En qué llegaron? ¿En qué vinieron? ¿Eh? Bus. Ah, en el micro, sí, ah, claro. Pero era una lluvia, una tormenta terrible. Pero oíme, no salía el avión de Aerolíneas, no salía de Santa Fe, tuvimos que ir a Paraná. Impresionante fue. Sí. Yo estoy con la voz a la miseria, no sé cómo estoy viva, mira, porque era un viento, una lluvia, en lo que se movió el avión. Yo creí que había un señor al lado de mí y me dice, yo estoy muerto de miedo. Yo me hice la canchera, no le dije nada, pero tenía miedo que me moría. Se movió mucho realmente. Bueno, chicos, muchas gracias. Un placer, bueno, muchísimas gracias por esta. Esto está hecho en porcelana, está hecho por ustedes, ¿no? Sí, el vestuario es rasos, encajes, todo eso. Esto me lo entregaron en el escenario. Caminé toda esa pasarela enorme con esta preciosa muñeca. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Y han venido exclusivamente al Club Atlético Estudiantes de Paraná, que me regalaron esta plaqueta también. Muchísimas gracias. Nos dieron un almuerzo ayer fantástico, todo en base a pescado de río, por supuesto. Surubí, ¿qué más comimos, Juan? Empanadas. Ah, empanadas, riquísimas. Porque él estaba ahí en medio de todo. ¿Quieren que les cuente? Hasta le dieron micrófono. Se presentó y hablaba y decía, ¿sí, porque hacemos la producción con la señora Lucegui? Vamos a presentar después. Yo no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Pero está bien, es tan amoroso que se lo merece. Bueno, esto que es a centenario de la comuna de Progreso, de la ciudad de Progreso, 1886-1986. Esta es otra muñequita que me regalaron, muñeca hecha a mano de Raquel Melem, en cerámica, en Paraná, Entre Ríos. Y la hija que lo llevó me hizo estos dibujitos. Y esto, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan, pero hace un tiempo yo hice una colecta para un chiquito que tenía que hacerle un trasplante de hígado, Nicolásito Bozzo, Bozzo se llamaba, Bozzo, exactamente. Y siempre me preguntaba qué habría sido de este chiquito, porque creo que en alguna oportunidad yo comenté que no tenía noticias de él. Bueno, sus abuelos viven en Paraná, y ayer la primera persona que encontré cuando subí la escalinata del Hotel Mayorazgo fue el padrino, perdón, el abuelo del chiquito, el señor Bozzo. Dice, a mi hada madrina, señora Legrán, con mucho cariño, Nicolásito Bozzo, Paraná, 8 de diciembre de 1990. Ya había una foto, ¿no está, chicos? Yo había traído la foto de Nicolásito, me regaló este libro. ¿No tenés Fabio por ahí? Yo lo traje, querida, me preocupé en traerla justamente para mostrar la foto del chiquito. Bueno, a ver qué más tenemos por acá. Ah, tenemos unas flores lindísimas, que ya voy con los señores gardelianos. Hoy vamos, yo sabía que se iba a caer. Jugaba cualquier cantidad que se me caía. Hay que ponerle una cintita a esto, mis amores. Gracias, muchas gracias, ¿sí? Bueno, estas flores preciosas, querida Mirta, mi agradecimiento por haberme invitado a su hermoso programa en el que lo he pasado. Un kilo y dos pancitos, ya sabrán de quién se trata. Gracias por todo su cariño demostrado. Quiero que sepa que yo también la quiero y la respeto como gran profesional que usted es, Carlitos Balá. ¡Ey, Pepe, gracias! Muy querida, Carlitos. Bueno, y están los señores, no hay nada más para mostrar, no. Los señores gardelianos, ¿qué más, querida? Un vestidito. ¡Ah, el vestido!
vestido, es cierto. Gracias, mi amor. Este vestido también me lo regalaron, pero ¿dónde está la tarjetita? ¿Dónde? La señora que tiene su boutique en el hotel Mayorazgo me regaló esto. Es precioso, ¿les gusta? Muy mono, ¿eh? Está hermoso, le gustó. A Juan le gustó. Bueno, la señora Norma, yo me traje la tarjetita. ¿Dónde estás, Isabel Fava? Ven para acá, pequeña, que yo te entregue todo. ¿Dónde andarás, querida mía? Bueno, hoy lunes 10 almuerzan 100 chicos en el comedor Padre Mujica. En Perito Moreno y Avenida Cruz, en el barrio, en el Bajo Flores, han almorzado hasta el día de hoy 5.287 personas entre niños y adultos. Es una suma récord, ¿eh? A mí me llena de orgullo. 5.287 personas entre niños y adultos. Caritas, como siempre, selecciona los lugares. Los alimentos son provistos por Supermercados Disco. Menú Sociedad Anónima, bajo la supervisión del licenciado Jorge Goldstein, elabora la comida y se encarga de llevarla a los lugares elegidos. Mi agradecimiento a los señores Tiner y Rottenberg por llevar a cabo este objetivo. Y a la señora Legrand también. Siempre me dejan de lado, che. Yo también colaboro. ¿Cómo le va, mi Ignacito precioso? Mi amor, me decía la gente, saque a su nieto, pero no, los papás no quieren y hay que respetar. Cuando los padres no quieren, quieren que los chicos tengan su privacidad, hay que respetarlo. No son mis hijos, son mis nietos, entonces yo respeto a sus papás. Hoy es nuestra emisión número 44. Miren, sin 44 hemos conseguido todo esto, realmente fantástico. Les quiero decir que vamos a seguir todo el verano, ¿eh? No sé desde dónde, pero vamos a seguir. Y se transmite por 600 canales de todo el país. Y esto es de verdad. Hoy saludamos a Montero TV Color en Tucumán. Ah, creí que era de Carlos Montero esto, mira. Acá, Montero es una ciudad de Tucumán. Acá TV en Santiago del Estero. Y a Telecable en Godoy Cruz, Mendoza. A todos ellos les dedicamos hoy la emisión de Almorzando con Mirta Legrand. Ah, les quiero decir que el jueves 13 de diciembre, el jueves que viene, estaré en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones. Se elegirá Miss Provincia de Misiones 1990 para Miss Argentina. Yo tendré el honor de presidir el jurado y van a participar 17 señoritas misioneras, ¿eh? De 17 departamentos que tiene la provincia. Este acontecimiento es a beneficio del futuro Hogar de Ancianos de Puerto Iguazú. Esta fiesta se va a realizar en el local de la Liga Deportiva de Iguazú. Va a estar el show de Sergio Denis, fantástico. Ayer creo que cantaba en Paraná, Sergio. Ah, en el avión venía María Marta también, que iba a cantar a San Genaro Norte. Qué notable cómo se mueven los artistas los fines de semana. Es impresionante en todos los pueblos y ciudades. Miren, si la gente de la capital supiera lo que es el interior, un día sábado, mire, Pablito Gravano, usted no se puede imaginar. Son las 5 de la mañana, 6 de la mañana, la gente en las calles, en las confiterías, en las choperías, en los restaurantes, en las plazas. Impresionante. Eso ocurre los días sábados. Es característico del interior. A mí me encanta, como casi siempre voy los sábados, aprovecho para verlo. Bueno, les quería decir que van a estar con artistas invitados también, la señora Susana Traverso, Ante Garmaz y Anke Io, ¿eh? El señor Guillermo Rolón, Producciones, es quien organiza esto, este precioso evento. Digo precioso porque estoy segura, en ese lugar va a ser inolvidable. El jueves 13, entonces, Puerto Iguazú. Allá vamos. Quedó esto, ¿eh? Porque el otro día me decía, ayer me decían en Paraná. Allá vamos. Ahí está la foto, gracias, mi amor. Esto era la foto del chiquito, ¿ven? Que me mostró ayer el abuelito de Nicolásito Bozzo. ¿Con qué cámara lo quiere tomar? Ahí está. ¿Lo ven al chiquito? ¿Se acuerdan que yo varias veces pensé, qué habrá sido de la vida? Sí. Le hicieron un trasplante a este chiquito. Y quedó muy bien. Hicimos una colecta fantástica, ¿eh? Sí. Con Julio Lagos en Mar del Plata, con todas las modelos que se prestaron, pero generosamente juntamos mucho dinero y gracias a eso se pudo realizar. Bueno, saludos afectuosos a la gente linda de Paraná. ¿Cuántas cosas tengo hoy? Así que me tengo que apurar. Angelina, telefonista del Hotel Mayorazgo. No me acuerdo si ella se llamaba Angelina o la abuela, pero le mando un beso igual. Me dijo que la abuelita me veía todos los días. A Nora Müller, que me mandó un prendedor. ¿Dónde está el prendedor? Oh, yo me traje todo. Bueno, está el prendedor, ¿eh? Ah, pues yo se lo elogié. Y entonces al rato vino y me lo trajo. Le dije, no, yo elogio las cosas, pero no me regales. Me dice, no, yo la vi el otro día que le hizo el mismo elogio a... ¿A quién era? A Rafael, que le elogía algo, ¿no? La corbata, y se la quería sacar también. Al señor gobernador Busti y su señora María Cristina Kremer de Busti, muchísimas gracias. Me mandaron un arreglo floral fantástico. La próxima vez yo vengo y me organizo todo esto aquí arriba, ¿eh? Y a Norma de Yeso, que me regaló un vestido. Ah, ese vestido que ustedes vieron es Norma, que está en el hotel Mayorazgo.
Al señor Martín Bustamante, que me mandó unas flores preciosas, a Hilda Bartoli, a Cookie de Venado Tuerto, que hizo 400 kilómetros, lo convenció al marido y se lo llevó al aeropuerto de Sauce Viejo para verme. De Venado Tuerto, es lejos, ¿eh? 400 kilómetros de aquí a Mar del Plata. A Edgardo Poldi, que me mandó unas flores preciosas, a María, Héctor y Daniel Beltrame, que me mandaron flores, a la nona Estela, de 75 años, su hija Alicia y sus nietas Lorena, Rita y Marina Roxana, a Casa Casiave, que me mandaron unos jugos riquísimos, me mandaron, les di uno de los... De las cajas a Tito Rivié se le rompió, pobre. Le quedó una botella, le digo, bueno, esa llévesela. A la barra de la calle Nux de Paraná, cuando salía también del ¿cómo se llama? Del club. Me saludaron. A Daniel y Piki, que me regalaron una muñeca de porcelana. A la abuela Negra, a sus hijas Silvia y Mónica, y a sus nietas María Eugenia, Corina, Emanuel, Claudia, Manuel y Natalie. Y ya está, con todo esto terminé, ¿no? ¿Finito? No, el árbol. Ah, vamos a mostrar el árbol. Hoy tenemos árbol. Tenemos un árbol. ¿Me acompañan? ¿Eh? Vengan, vengan a ver. Qué bonito es. Este precioso árbol de Navidad. Yo lo aplaudo porque es Conar Sociedad Anónima, que además tengo entendido, qué belleza son, esto es una maravilla, es tan refinado, es de tan buen gusto, yo sabía que iba a estar armado. Además nos van a rifar algunos, ¿no es cierto? ¿Eh? Sí. Ah, me tengo que acercar acá, sí. Decía que nos van a... Yo veía, estaba muy lejos, está aquí el boom. Nos van a rifar algunos también, ¿eh? Para mandar a instituciones benéficas. ¿Cuántos chicos tienen idea? Cinco árboles, bien, bravo. Muy refinado, precioso. Realmente muchísimas gracias a los señores de Conare. Muchas gracias, señora. Aquí está. Gracias. Le mando este besito. Gracias por su generosidad. Bueno, por la fundación del Centro Gardeliano están los señores Francisco Tarantino y Marcos Russo. Adelante, señores. ¿Cómo les va? Bienvenido. ¿Usted es? ¿Su nombre? Marcos Russo. Ah, usted es Russo. Francisco y usted es Tarantino. ¿Cómo le va? Bueno, aquí tenemos algo. Póngase acá, venga, al lado mío. Ahí está. Aquí tenemos algo muy especial. Mirta, cuénteme, perdón, ¿qué, querido? Antes que nada, sí. Queríamos hacer la entrega de un presente. Sí. Que es el máximo, la máxima atención que se le puede brindar a una persona como usted, porque es merecida, merecedora de esto. Quisiera que lo... Bueno, que lo es el Gardel de Oro. Ah, pero nada menos. Qué honor. Pero a veces me encuentro alguna... Por ahí me encuentro a alguien cada tanto, ¿no? No lo tome como algo vanidoso, les decía, que me dicen, Mirta, vos sos Gardel, ¿vio? Que la gente dice esas cosas tan lindas y uno se las cree. Es muy apreciada. Como yo soy lo más torpe del mundo... Ay, ya está, lo pude abrir. Ay, qué bonita, muchísimas gracias. ¡Miren! Ahí está la imagen de Gardel. ¿Alcanzan a verlo, señor director? Ay, ¿con cuál? Con esta. Miren qué bonita. A ver, ahí, tengo miedo que se caiga. Ahí está viendo. Está su nombre también. ¿Está detrás? Lo voy a dar vuelta. Ahí está. ¿Alcanzan a verlo? Sí. Ahí se ve bien. Bueno, les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. Yo no quiero ser merecedora. Esto que me dé, me la ve las manitas. Y esto que me ve las manos manchadas son las tarjetas que mancha. Bueno, muchísimas gracias, favor, les agradezco mucho. Bueno, y cuéntenme. Aparte, usted tiene una labor improba que es el cuidado de esos chicos que diariamente los nombra. Todos los días, sí. Y por intermedio de nuestra fundación, nosotros queríamos hacer algo que es muy loable. Uh-huh. Que todos los beneficios que se dan de Gardel sean... Sí. Convertidos al bienestar de la Casa Cuna y del Hospital de Niños. Me parece fantástico, ojalá. Eso se tendría que realizar. Claro, porque mañana es el centenario de Gardel. Mañana es el centenario y nosotros hemos convocado a toda la ciudadanía, sin distinción de clases, de sexos, ni nada por el estilo, para convocarlo a la esquina del tango, que es Corrientes y Esmeralda. Nada menos. Mira, aquí tenemos una... 100 guitarras. El diario El Mundo, ¿eh?
Sí, de la época. Una edición del diario El Mundo. Una crecida muchedumbre recibió los restos de Carlos Gardel. Miren ustedes, fue imponente el homenaje popular a Carlos Gardel. Esto es una reliquia realmente, ¿eh? Qué maravilla. Fue el día que trajeron los restos. Los restos. De nuestro zorzal Quiroz. Sí, sí, sí. Aquí está, diario El Mundo. ¿Esto qué será? ¿Del 35 seguramente 36. O no? Ah, del 36. Del 6 de febrero. Del 6 de febrero del 36, ahí está. Ah, mire, esto por favor quiero que pongamos un momentito. ¿Tengo un segundito, señor director? Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé. A ver, dígame si va bien la cosa, ¿eh? Sí, perfecto. ¿Por ahí? Un poquito más. ¿Más? Ahí está, ahí está. A ver, trae. A ver. Vamos un poquito. ¿De dónde sacó este aparato? Es maravilloso. Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelvo a yo me quedaría aquí sentadita escuchando. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Hoy con la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda el corazón. Bueno, bravo. Gracias por esta oportunidad. Pero al contrario, después le vamos a entregar su vitrolita. Por favor, no, no, no. Pero precioso, esto que me ha regalado. Bueno, mi hijita, ¿sí? ¿Cuál es? Ay, qué chocha con esto, quiero que lo vean bien, ¿eh? Miren qué bonito, es precioso. Qué lindo, esa vitrola, ¿dónde la... ¿de qué año será esta vitrola? ¿Eh? ¿De qué año es la vitrolita esta? Y es propio de este, es propio de la época. De la época, ¿no? Sí, ¿te acuerdas ese? Año 30 y algo. Quiero que le diga, yo las conocí. No sé para qué pregunto porque las he conocido. Cuando estudiaba danzas españolas, estudiaba con estas vitrolitas, le daba cuerda para... ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a un corte, señores. Esto fue un poquito largo, me disculpo, pero volvemos de inmediato. Tengo un enorme honor y una gran satisfacción. Vamos a recibir a una señora que ha sido y sigue siendo una gran actriz, que es un símbolo, que es una mujer muy querida por todos los argentinos y que tuvo el honor de trabajar nada menos que al lado del señor Carlos Gardel. Hizo una película, Cuesta Abajo. La señora Mona Mari. Muy ágil y está fantástica. La verdad, Mona, que te veo muy bien, me encanta, me da mucho placer tenerte acá. Debo decirle al público que durante años, cuando homenajeábamos a Carlos Gardel, siempre la tenía Mona en mi programa, siempre. Bueno, muchísimas gracias. Perdóname, estoy un poco resfriada. Agradezco mucho tu invitación. Tu programa es espléndido. Muchas gracias. Para mí es un honor estar presente. Ay, qué rico. Para estar con vos y para conmemorar lo que fue para mí el mejor amigo y el mejor compañero de trabajo. Carlos Gardel. Bueno, eso merece un aplauso, de verdad. Además, sé que te habían invitado de otros programas y que dijiste no, yo voy a este programa. ¿Tomás champán, Mona? No, querida, ¿no? No, no puedo. No podés tomar. ¿Un jugo querés? ¿Eh? ¿O agua? Nada, nada. Nada, nada, nada. Vos sabés que el otro día yo, erróneamente, dije que habías hecho varias películas con Gardel. E hiciste una nada más. Una nada más, Cuesta Abajo. Cuesta Abajo. Yo tenía un contrato con él. Cuando él empezó su gira, sí, me llamó en Hollywood. Ajá. Y me dijo, mira, Mona, tengo muy buenas noticias.
Paramount me firmó un contrato para 6 películas y he pedido que te entreguen la primera parte de 2 películas. Y teníamos que empezar a final de 35, del 35. Y desgraciadamente la muerte de Gardel no fue posible. Claro. ¿Vos dónde estabas cuando te tomó? Yo estaba en Hollywood. Ah, en Hollywood estabas. Ajá. Pero las películas de Gardel se hacían todas en Nueva York. Ah, en New York se hacían. En Francia también filmó, ¿no? Jeanville no hizo. No, él hizo muchas películas. Ajá. Cuando yo conocí a Gardel era un hombre muy conocido, claro. Era un artista muy conocido en toda Europa. En Norteamérica era una cosa nueva. Claro. Por eso hicieron la primera película Cuesta Abajo, se hizo con un presupuesto un poco bajo, porque no sabían qué iba a pasar, claro. Pero tuvo un éxito tan enorme que después le cambiaron el contrato y le dieron el derecho de elegir el tema, los artistas y el director. Y ya era un astro, claro. Sí. Mona, te voy a hacer una pregunta muy privada y muy personal. ¿Es cierto que fuiste novia de Gardel, de Carlos Gardel? No. Se ha dicho muchísimo. Te pido disculpas por hacerte esta pregunta. No, mira, te voy a decir una cosa. Había un gran cariño entre Carlos Gardel y yo. Esto lo he dicho varias veces. Sí. Teníamos una cosa en común. Los dos éramos hijos de madre soltera. Ah, eso los unía. Claro. Y nos unió enormemente. Claro. Y yo que lo quería muchísimo por el amor que tenía por su madre. Él todos los días llamaba por teléfono a su madre. A doña Berta, ¿no? Y le pedía a los electricistas, al cameraman, a todo el mundo, de darle una palabra. Ajá, qué maravilla. Era un hombre, era un ser humano maravilloso. Y un trabajador como vos. Lo cierto que trabajaba duramente, bastante. No era improvisado. Te tengo que dejar un momento, Mona. Y quiero agradecer a Jacinto Pérez Heredia, un querido amigo nuestro que tuvo la gentileza de acompañarla, Mona, de traerla y de sugerirme inclusive si queríamos tenerla hoy, cosa que nos llenó de orgullo, por supuesto. Estaba en nuestros planes ya, pero cuando Jacinto nos dijo, bueno, yo la voy a buscar, es muy amiga mía, la adoro porque te adora realmente y te vemos muy bien, Mona. ¿Sabes cómo llamo a Jacinto yo, no? ¿No? El tirano. ¿El tirano? ¿Te exige mucho? El perfeccionista. Hay que ser, así es bueno eso. Vamos a recibir ahora una queridísima actriz argentina que está, en este momento está trabajando en Mar del Plata, pero hoy justamente descansa, la señora Mercedes Carreras. Adelante, Mercedes. Día de descanso. Compartir con la señora Mona Mari. Es un orgullo para mí, poder compartir este momento. A ver si pronto hace una película. ¿No? Ah, sí, que volvamos al cine. Gracias. Es cierto, hay que hacer cine, hay que hacer más cine argentino. Sí, es una pena. Vos hiciste Camila la última, ¿no? Sí. Mona, si mal no recuerdo, fue tu última película. ¿Y vos, Mercedes, Camila, cuál fue la última? La última mía fue Las Barras Bravas. Ajá, con Tita Merello, sí, hace 3 años ya. Qué elencos, ¿eh? Sí, y Juan Carlos Altavista. La saludamos a Tita desde aquí. Sí. Pienso que nos puede estar mirando en este momento. Le mandamos un beso. Un beso muy grande Mercedes, a Tita. Que es muy amiga de ustedes. A Tita Merello, sí. Sí, claro. Una de las grandes del cine argentino. Tita siempre me dice, cuando vayas a un lugar que vos quieras estar bien, ponete algo colorado. ¿Ah, Tita, ¿sí? Te hice caso, ¿eh? Te pasa el pañuelito. Contra la envidia. Para mí la mejor actriz que tuvo la Argentina. Sí, señora. Sí, señora. Estoy absolutamente de acuerdo. La gran trágica argentina, única. Única e irreemplazable, sí, no ha vuelto a salir otra. Y hablando de buenas actrices y graciosas y encantadoras, vamos a recibir a una joven actriz que está teniendo un éxito muy grande en televisión con Amigos son los amigos. La señora Cris Morena. Adelante, Cris. ¡Ay, qué bonita! Por favor. Nena está. Rica. Te conoces con la señora Mona Maristo. Sí. A Mercedes mucho Carreras la conoces. ¿Qué tal, Cris? Por supuesto. Mona da 2 besitos, así que le dejaste colgando uno. Ahí está. Se ha puesto amarrete un poco. Vos sabés que ahora la gente. No, ahora se da un solo beso. A mí me gustan los 2 besos, uno de cada lado. Sí. Pero miren, esta con una hija adolescente. Sí, ella es una adolescente. ¿Doy la vueltita? No. Sí, no. Sí, por favor. A pedido de los muchachos detrás de cámara que sí. ¿Doy? Hay silbiditos de admiración por ahí. Bueno. No tan bien como la señora Legrand, pero. Mercedes me dice.
que Mirta no te pida la mini, porque como te regalan las cosas que a vos te gustan. No, vos sabés que yo soy muy de elogiar y después cuando elogio me doy cuenta que no hay que hacerlo porque la gente muy gentilmente te regala lo que tiene puesto. Me pasó ayer en Paraná. Bueno, ¿no te sirvieron champán a vos? Sí, 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 bueno. aquí. ¿No querés tomar un vasito de agua? No, perdonen que no nos acompañe, pero estoy tomando muchos remedios porque recién salgo de una bronquitis. ¿Ah, sí? Así que no, sí, sí. Queríamos felicitarla y brindar por el éxito realmente que estás obteniendo. Muchísimas gracias, por vos, por tus compañeros. También. Yo también, gracias está a yendo Dios. Bárbaro. Por vos, para que sea una temporada exitosísima. Con la cigüeña. Con la cigüeña, dijo sí, la por esta gloria. Por Mona Mami. Por Mona. Porque realmente gracias. Es maravillosa. Su cara era maravillosa. El público sigue recordando a la señora Mona Maris. Cuando dijimos que hoy venía, la gente decía, pero qué maravilla, sí. Mona. ¿Por qué vivís en la Argentina, Mona Maris? Yo estuve toda mi vida. Pensé y quería que cuando me jubilara, que fue en el 70, venía a vivir a mi patria. Uh-huh. Y lo hice. Uh-huh. O aunque me hubiera convenido quedarme donde estaba. Uh-huh. Sin embargo, me vine y aquí estoy desde 1970. Desde el 70. Sí, sí. O sea, 20 años que estás viviendo acá. Van a ser 21 ya. Viví unos años en Bariloche. Ajá. Y como me hacía la loca, soy una escorpiona loca, me iba con los traga nieve a caminar, ajá, a subir las montañas, sí. A mi edad no era posible. Entonces los bronquios no aguantaron. Se afectaron, claro. Así que volví a Buenos Aires. Bueno, vamos a recibir ahora. Estás chocha con tu éxito, ¿no? Qué maravilla. No es mi éxito. Bueno, el éxito de todos ustedes. Bueno, de el éxito de todo un equipo. Sí. De Telefe, a quien agradecemos muchísimo, porque hubo de venir la señora Cris Morena y mandó unas flores preciosas diciendo, bueno, por razones que entenderás, más o menos era así, ¿no? Sí, la tarjeta. No eran mías, no. Razones. No eran tuyas las razones. Bueno, no puedo estar en tu programa, pero parece que las cosas se han revertido, las razones que impedían que viniera Cris, y la tenemos hoy aquí, a quien conozco desde muy chiquita, desde muy jovencita. Y que me has invitado siempre y estoy siempre, orgullosa siempre. De venir a tu no programa. ¿Vos no compañera de Marcela en el colegio? Estuvimos en el colegio, ¿en el no fuimos colegio? Compañeras, pero íbamos al mismo colegio. Ah, iban al mismo sí. colegio. Mirá que todo este pelo es tuyo. Es todo mío. Mirá, debe hacerte esta pregunta todo el tiempo. Sí. ¿No? A mí lo que me sorprende es la figura, la juventud de esta chica. ¿Tenés una hija de cuánto? Tengo una hija de 16 años y un varón que cumple 13 el miércoles. ¿Y qué dirán los chicos cuando ven a una mamá así? ¿Eh? No ¿qué me te hagas dice? Pasar vergüenza. No te dice mamá, vestite de otra manera. No, vos sabés que no. Porque a veces no, los chicos son no, así, ¿no? No, por celos. Sí, por no, celos. No, no. Con mi hija compartimos claro. casi toda la ropa. Es un desastre, zapatos, pantalones, todo. Bueno, es un poco lo de siempre, claro. ¿no? Yo tengo un poco la ropa para la vida, como digo. Claro, claro. Y la ropa para el espectáculo. Para el espectáculo. No siempre claro. en la vida me he visto como, claro. como en el gimnasia y, ¿no es cierto? Correcto. ¿Sabes que no? Que soy bastante vaga. Yo te vi por ahí en un noticiero. No, no. Corro con mi hija, ajá. sí, pero gimnasia no, este ajá. año no pude, no tuvimos bueno, tiempo. Bueno, correr ya es bastante. Pero bueno. Bueno, póngase de este lado, señora, si sí, es tan señora. Amable, porque vamos a recibir ahora a un campeonísimo que justamente ayer ganó, porque este programa trae suerte. Ayer ganó, Juan María Traverso. Adelante. ¿Sabías que venías a este programa y dijiste, hay que ganar, como sea? ¿Conoces a la señora Mona Maris? El señor Juan María Traverso. La señora, dos. La señora Mercedes Carrera, Hola. La señora Cris Morena, el señor Campeón. Juan María Campeonazo. Traverso. Campeonazo. ¿Eh? Ayer, ¿eh? Qué bien. Yo cuando esta mañana abrí el diario, porque ayer no pude, estaba en Entre Ríos, en Paraná, con una lluvia espantosa, me resultaba difícil la vuelta a Buenos Aires. Yo decía, yo tengo que volver a hacer mi programa. Ya estaba dispuesta a venirme en auto, pero es un viaje largo. Y con él hubiera sido cortísimo, seguramente. Hubiéramos venido más rápido. Más rápido. No mucho más. Pero ¿cómo ganaste? Qué bien, ¿eh? Como tenía que venir acá, dije, mejor gano. Seguro. Así lo festejamos mejor. Y además ganaste el campeonato también. También, ¿no? Sí, también. Sí, ¿y verdad. En la ciudad corres de Traverso? No, no. No, no. No, no. ¿Y te pones el cinturón o no? Sí. Claro. Sí. Pero sí, la gente, es que... ¿por qué la gente no te... Todos, me incluyo, no tenemos costumbre en Argentina usar el cinturón de seguridad. Yo jamás se me ocurre. Ahí lo estamos viendo. Mira, bien, señor director. Muy bien. Un saludo bien. Traverso a la cuarta victoria del año. El tres veces juego, campeón ¿no? argentino del Cruce de Opinion. El varias veces campeón del turismo de carretera. Que mostramos el premio este para Oeste Berta, para Cachi, para Cini. Para aquellos que trabajan en la puesta a punto del auto también. Sí, lo hacemos muy redondito, sí. Uno de los más talentosos, si no el más. ¿Quién tenés pegado ahí, Juan? Es Silvio Oltraviera. Ah, Silvio también. Viene sí, detrás. Sí. Bravo, Silvio. El cantor que tenemos. El cantor, sí. Ya está muy cerca. Yo no sé si canta mejor que maneja o al revés. No sé cómo es la cosa.
con la felicidad de la corona en el piso de hormigas. ¿Eran las últimas vueltas ya? La última, en el autódromo. ¿Esto fue el homenaje a Bordeaux que le hicieron? Sí, a Juan Manuel, pobrecito. Bueno, bien, aplausos para el campeón. Ahí está. Talentoso el piloto, ¿eh? Bien. Así está en la horquilla, doblando hacia la derecha, el brazo izquierdo. Me encanta cuando sacan la mano, ya saben. El recibe al campeón argentino, va a ganar Juan María Traverso. ¡Ganó! Y el podio después. Pero hubieron cosas, leí en el diario esta mañana, ¿no? Algunas desagradables. Y había mucha gente. ¿Qué pasó? Ponete más acá, mi amor. Linda corbata. No, no me la vas a regalar. Pero yo elogio, bueno, me encanta la ojía. Preciosa, bueno. Este, ¿qué decías? Que había mucho... Había mucho público y el problema fue que con la lluvia en un principio se iba a suspender la carrera. Y cuando vos suspendés un espectáculo, cuando ya está todo el público instalado... La gente se pone muy mal humor, claro, se enoja. Hay problemas, ¿no? Por suerte dejó de llover y se pudo hacer la carrera. Pero les tiraron piedras, ¿es cierto o no? No, piedras no, pero los cantitos no eran... ¿Y Aventín no le pasó algo con Aventín? ¿Algo escuché esto? Con Aventín tuvo el problema de que ganó, entonces la hinchada de Satriano... Ahí está, claro. Fue con Satriano la cosa. Claro, que en medio que lo agredieron, ¿no? Sí, un poco. Bueno, pero los argentinos tenemos que aprender, por favor. Eso es civilización, educación, que si uno gana no tenemos por qué agredir al que gana. Es ridículo. Todo lo contrario. Con esa idea... Al contrario. Sí. El automovilismo se caracterizó siempre por tener un público realmente muy bueno. Sí, claro. Que era una barra brava. Para muchos chicos, era un grupo reducido, sí, no era. De inadaptados. Sí, exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema. Ustedes saben que en este programa se tocan todos los temas. Yo les advierto desde ya, ¿eh? A ustedes les interesan las varices, ¿no es cierto? Sobre todo a las señoras y a las señoritas, para tener las piernas impecables, sobre todo ahora que llega el verano. De manera que vamos a recibir al profesor Eduardo Kach, que nos va a hablar, es flebólogo, justamente, vos sabés que los hombres también tienen varices, ¿eh? Sí. Y muchas, sí, sí. Sí, sí. Así que vamos a hablar justamente sobre varices. Ya mismo lo recibo el profesor. Dos besitos, con la señora Monamari, doble besito. La señora Mercedes Carreras, la señora Crimorena, el profesor Kach. ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal? El campeonísimo. Nos aburrimos, ¿eh? No hay trabajo. Se conoce con el campeonísimo. Ahí no hay trabajo, ¿no? Por favor, al contrario. ¿Y qué pasa con las venas, con las varices? Avanzamos, ¿sí, no? Permanentemente. Se avanza, todos los centros mundiales especializados en esto tratan de elaborar nuevas técnicas, tratamos de estar actualizados. En fin, y muy amable, gracias. Y creo que lo vamos logrando. Es decir, tenemos en la Argentina una playa de especialistas muy buenos. Ajá. Que creo que lo hemos logrado a través de los tiempos. Y tal vez desde 1976, cuando almorzamos la primera vez con usted... ¿En el 76? ¡Ay, qué barbaridad! Y la flebología ganó un lugar magnífico. Importante, y la gente empezó, claro, a conocer la palabra, que es tan importante. ¿Pero es verdad que las varices aparecieron después que el ser humano se puso en posición vertical? Antes caminábamos con manos y pies, sí, con cuatro patas. Y al ponernos vertical, ahí es donde aparecen las varices. ¿Es cierto eso? No es fábula, es cierto. Inclusive tenemos toda una seriada de fotos de la evolución del ser humano, cómo gradualmente se fue colocando en dos patas. Claro. Y es el único ser de la naturaleza que tiene varices. No, El único ser de la naturaleza. O sea que el verticalismo, che, para ciertas cosas es bueno, pero no para otras. Bueno, vamos a recibir ahora y enseguida pasamos a la mesa al diputado nacional justicialista, doctor Enrique Vallejos, precandidato a gobernador por la provincia de Santa Fe. La señora Mercedes Carreras, Cris Morena, el diputado nacional Enrique Vallejos, el señor Traverso, el profesor Kach, el diputado nacional justicialista, candidato a la gobernación, por eso estaba entre gobernador y gobernación. De nuestra provincia. Ayer estuve en Santa Fe, ¿eh? Sí, de nuestra provincia. Sí, sí, están las paredes que no le puedo decir cómo están. Repintadas. Con las pintadas, sí. ¿Y cómo son sus expectativas? Y las nuestras son de cirugía mayor, ¿no, doctor? De cirugía mayor.
tenemos una provincia muy complicada, pero tenemos mucha fuerza y mucha potencia joven abajo. Ay, pero qué mal está la provincia, sí. Qué mal está. Yo soy santafesina, sí, sí, me sí. Da tanta pena decirlo realmente. Sí. Una provincia tan rica, además. Muy tan rica. Poderosa. Muy rica. Dios no ha sido solamente... tan generoso con esa provincia, donde hay de todo realmente. Desde menos petróleo, creo, hay todo petróleo de todo. También. También tenemos sí, sí, en petróleo. ¿Qué zona? ¿En el norte? Zona norte, ajá. Sí. Pero fundamentalmente tiene una gran riqueza material y una gran riqueza humana, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente muy capacitada que está realmente desperdiciada. Ajá. Pero también existe mucha capacidad en la reserva como para ser proyectada en los momentos críticos. Uh-huh. Y nosotros tenemos en las mujeres una muy buena propuesta. Ah, ¿no? Va a pasar la campaña de las mujeres, me parece. Muchas mujeres en las propuestas que nosotros vamos a llevar adelante, pero fundamentalmente las nuestras son banderas de honestidad. Mira que las santafesinas son buenas, Yo lo creo, son de primera calidad. Y exportamos muy buen producto. He visto que en Entre Ríos ganó el intendente Moyne, ¿no? Sí, efectivamente. Ajá. Y perdió un compañero nuestro de la Cámara de Diputados. Sí, Alacino. Sí. Pero usted lo tiene Usandizaga ahí nada menos, ¿no? Que lo tenemos, competidor. Lo tenemos. Uy, pero... ahí va a ser bravísima la cosa. Vamos pasando brava, al comedor. Sí. Ahora nos va a contar el amigo. No, pasemos, por favor. Adelante, bueno. Nueva línea de belleza facial, Reliance de Hinz. Humectante, limpieza y nutritiva. Reliance de Hinz. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand. La señora Mona Maris, actriz. El señor Juan María Traverso, corredor de autos, campeón TC 2000. El profesor doctor Eduardo Cach, flebólogo. La señora Cris Morena, actriz. La señora Mercedes Carreras, actriz. El diputado nacional justicialista Enrique Vallejos, precandidato a gobernador por la provincia de Santa Fe. ¿Estamos? Bueno, ¿usted es el candidato, diputado? Así dice alguna gente. Ajá. ¿No se había hablado de Reutemann por ahí en algún momento? Él lo desmitió, Carlitos Reutemann. Claro, lo que pasa es que... hay un desbaratamiento de las jerarquías políticas. Sí, ¿no? A mí me sorprendió. Claro. Reutemann. Pero se habla mucho de mucha gente. Sí. Carlitos Reutemann, anoche yo justamente estuve en el mismo lugar cenando. ¿Aquí en Buenos Aires? No, en Santa Fe. ¿Estaba en Santa Fe usted también? Estaba en Santa Fe, sí. ¿Y cómo llegó? Ah, ¿cómo vino? En avión rápido. Pero no tuve los inconvenientes que tuvo usted. ¿Pero qué hora salió? Si el avión no salía, no, el de las 8. El avión esta mañana salió a las... Ah, esta mañana llegó usted. No, no, claro, yo vine ayer. Yo fui a Paraná. Sí. En Paraná tuve que tomar el avión. Claro, que entre paréntesis, quiero aprovechar para decir, el otro día comenté por qué los aviones no llegaban a Paraná, a la ciudad de Paraná. Pensé que estaba destruido el aeropuerto. Anoche fuimos porque el avión no podía bajar en Santa Fe, Aerolíneas, y salió desde Paraná. Es un aeropuerto magnífico. Tiene el balizamiento, se dice, bueno, todo organizado para salir, pero fantástico. No sé por qué no se usa, no llegan los aviones. Dice que llegan vacíos y se van vacíos, y entonces para no perder dinero. Claro, un costo. Pero todo eso lo hace el túnel, ¿te das cuenta? La gente va a Santa Fe claro. a tomar el avión. Pero debiera salir de ahí un aeropuerto, claro. pero magnífico. Lo felicito a los entrerrianos por ese aeropuerto. Sí. Porque el otro día yo comenté, debe estar todo roto, ¿viste? Cuando sí. no sabes, comentás que está deteriorado, pensás. Y no, anoche lo vi realmente magnífico. Así que usted vino esta mañana. Yo vine esta mañana. ¿Nunca le han dicho que se parece al diputado Storani? Pero tengo algo diferente en la cabeza, dicen también. No, eso fue fuerte, ¿no? Sí. No, son conceptos políticos diferentes, ¿no? Nosotros estamos... No, pero hay una gran... un trato fraternal, digamos, en la Cámara de Diputados entre propios y extraños, ¿no? ¿Fraternal, ahora, sí?
realmente. Sí, fraternal, no parece tanto. Hay hermanos y hermanos, ¿no? No parece tanto. Esa sensación, ¿eh? Claro, pero la lucha es políticamente muy dura, pero esa es otra cosa. El trato es cordial, ¿sí? Es fraternal, sí. Pero por supuesto que no nos damos ningún tipo de concesiones cuando hay que discutir ideas, ¿no? Claro. Y es obvio que nosotros estamos en una postura totalmente distinta a la del alfonsinismo en general. Seguro, claro. Y del radicalismo también, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué va a hacer usted por nuestra provincia si sale elegido a diputado? Intentar hacer lo mismo que está haciendo el presidente Menem en el país, ¿no? Que es un poco decir mucho, pero solamente se hace falta ordenar un poco las jerarquías, las idoneidades, colocar por sobre todas las cosas la honradez como primera bandera, y mucho trabajo y mucho orden. ¿Qué trabajo con la honradez? Ahí sí que va a trabajar. Claro, pero o sea, la falta son, de corrupción, ¿no? Son banderas que la gente necesita que definitivamente se instalen en cualquier gobierno, ¿no? Porque nosotros tenemos una provincia muy rica que está, sin embargo, muy desordenada. Sí, pero es de hace años, no de ahora. Sí, hace 7 años. Sí. Precisamente por eso nosotros venimos trabajando mucho, potenciando mucho desde abajo. La nuestra fue una lucha muy difícil y nos hemos forjado un poco en la escuela de la adversidad, como decimos, ¿no? Porque, y que yo creo que vigoriza mucho el espíritu y además pone a buen resguardo reservas morales y políticas que la provincia puede en estos momentos liberar ordenadamente. ¿Y los han juzgado a los corruptos, a los que coman, chicos? ¿Eh? Estamos ricos. Yo a veces hablo y no puedo comer. En la provincia de Santa Fe sí, hay procesos penales. Hay procesos. Hay algún prófugo también. Hay prófugos también. Sí. Pero hay procesos penales y la justicia está trabajando, ¿no? A veces con muchas dificultades. ¿Pero es una encuesta, diputado? La encuesta con respecto a la preocupación de los santafesinos. Sí, 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 sí. Se la cuento, problema más importante, corrupción. Corrupción, sí. Con el 31,20%. Sí. Lo anoté para no equivocarme. Para no equivocar. Segunda, educación, 21,90. Son las preocupaciones de la gente. Exacto. En realidad, desde la capital pensamos lo mismo. Yo creo que todo el país, sí, prácticamente. Salud, en tercer lugar, 19%. Falta de trabajo, 14,3%. Y seguridad. O sea, la carencia de seguridad, 6,3%, y vivienda, que me sorprendió, 2,9%. Sí, se hicieron muchas viviendas en otro tiempo. Pero en este caso la encuesta arroja y refleja la preocupación real de la gente y el orden de prioridades que tiene, ¿no? La corrupción. La corrupción. Qué barbaridad. ¿Cómo se puede poner fin a todo eso? Pues en todas las provincias, en todo el país. En todo el país. Claro. Yo lo que creo es que acá hay que trabajar con gente joven y apelar mucho a la mujer. Yo insisto en eso, pero no como un recurso proselitista, ¿no? Sino porque yo en mis trabajos políticos siempre traté de jerarquizar a la mujer. ¿En qué forma? Le preguntó la señora Mona Maris. La señora me preguntaba en qué forma. Y la forma es incorporarla en la lista de candidatos, que es la mejor forma y la más segura. La mujer llega por sus propios méritos en la lista, es diputada, es senadora, es vicegobernadora o gobernadora, diputada nacional, entonces se incorpora toda esa potencialidad que tiene acopiada a la mujer y que no la puede liberar fácilmente porque la estructura, digamos, de la política no se lo permite. Y en su plantel, digamos, es muy injusto, muy injusto. Es muy injusto, es cierto. Y me decía Mirta. No, le preguntaba si tiene realmente mujeres capaces a su alrededor, en su entorno, digamos. Sí. Hay mucha gente capaz, mucha mujer capaz en el campo de la salud, en el campo de la educación. De la educación, sí. Son mujeres que han ido cumpliendo un excelente servicio a través de la ejecución de proyectos muy puntuales y muy concretos. Dígame, ¿el electorado femenino es importante en la provincia de Santa Fe? Es muy importante. Pero no solamente por, la emisión del voto, sino por la prédica que hace en el contexto de la familia y en el contexto del trabajo. Y en el país es importante, claro que sí. Y yo creo que no se la ha valorado debidamente, ¿no? Pero generalmente lo que se ha hecho con la mujer es utilizar sus servicios en términos proselitistas y a la hora de gobernar se la ha excluido de la función, ¿no? Y de las responsabilidades. Yo le digo que si muchas más mujeres estuvieran en muchos más puestos del país, las cosas andarían mucho mejor. Especialmente como jueces. Sí, seguro, estoy segura. Y yo muy buena acotación. Habría menos raptos y violaciones. Sí. No, y la mujer algunos jueces, mujer. Y no es proclive, no es proclive a la corrupción. Lo que hacen los jueces. Sí, efectivamente. Parece que los jueces masculinos no quieren
no quieren castigar. Es que sabe qué, señor, usted tiene mucha razón, porque iba a acotar antes, ¿no? Lo que usted acaba de decir y afirmar con sus dichos. En los momentos críticos de cada sociedad, de cualquier sociedad, en épocas de crisis moral de la sociedad, y ya desde tiempos bíblicos tenemos los ejemplos, es la mujer la que sale a romper el cascarón de la crisis y a ordenar el rumbo nuevo, ¿no? Y yo creo que esa potencialidad dormida, como hemos dicho, que tiene la sociedad, tiene que ser dispuesta, tiene que estar disponible y hay que utilizarla en función de la sociedad. La gente quiere ver mujeres. Y lo que usted dice, ver mujeres como jueces, dictando sentencias, imponiendo con su severidad y su buen criterio. Inclusive. Claro. Y nosotros no tenemos, inclusive en la provincia de Santa Fe hay muy pocas mujeres como jueces, ¿no? Pero es el momento ahora de hacer. Es el momento. Sí, sí. La mujer argentina está, hay muchas mujeres argentinas que tienen el conocimiento y el talento de poder hacer algo, pero yo creo que están intimidadas por el machismo de los hombres argentinos. Y además, muchas mujeres no quieren intervenir en política. No las dejan. Se resisten, ¿eh? O por temor, o por miedo, o por inhibiciones, por lo que sea, o porque no las dejan, simplemente porque el marido, no, ¿cómo te vas a hacer política? Sí. Sin embargo, yo creo que en este momento en la Argentina lo que estamos necesitando, sea hombre o mujer, pero buenos funcionarios. Eso es lo que está. Creo que el hombre de la calle, el hombre cotidiano, es lo que espera. Sí. Que le traten de aportar soluciones. Sí, no más versos. Porque se da cuenta de que frente a la corrupción se está desesperando por pagar un impuesto, por cubrir esto, y los que hacen las grandes no tienen su pena. Y entonces la gente, claro, eso es... En el diario, el peaje, lo que va a hacer en Argentina, viajar en Argentina va a ser carísimo. A mí me parece un disparate. Usted sabe, Mirta, que ahí... dicen, en otros países, bueno, pero las carreteras son magníficas, son impecables. Son otras cosas. Sí. Usted sabe, Mirta, que sobre ese punto yo tengo una gran preocupación, al punto de que presenté un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para la construcción de 3.500 kilómetros de autopistas. Ajá. Usted sabe que el país tiene hace 8 años en un gran valijón que es realmente espectacular por la calidad y por el contenido cuantitativo, ¿no? Porque es un trabajo realmente magnífico, un estudio de factibilidad que tiene 8 años, que lo hicieron técnicos de Vialidad Nacional de nuestro país, juntamente con técnicos de empresas privadas con participación del Estado italiano, pertenecientes al IRI, al Instituto de Reconstrucción Italiano. ¿Y dónde está todo eso? Y eso fracasó en 2 intentos. Uno durante el gobierno militar, el último que hemos tenido antes del 83, otro con Alfonsín, y ahora lo tenemos trabajando con el presidente Menem para tratar de actualizar ese estudio de factibilidad. Intereses creados, seguro. Sí, pero estamos luchando bien y trabajando muy bien, pero es una inversión de más de 8.000 millones de dólares que los italianos están dispuestos a poner en el país, ¿no? Sí. Y la construcción de estas autopistas sí implica el peaje como modo de recuperación, claro, ¿no? Pero es otra cosa, como usted dice. Sí. Autopistas de primer nivel con 2 y 4 trochas de ancho. Seguro, claro. Mire, yo pasé ayer por el túnel subfluvial, que entre paréntesis, una cosa que tengo que decirla, si no me muero, llegábamos de Santa Fe a Paraná. Nos acercamos al túnel subfluvial Hernán Darias, que es magnífico, por cierto, una obra estupenda, y vemos una cola interminable, interminable de autos. ¿Qué pasaba? Había habido una carrera pedestre, de gente corriendo, que no tiene por qué pasar por el túnel. Primero que debe ser peligroso, y después que el túnel es una vía de acceso de Paraná, Santa Fe y viceversa, para todo el mundo. Y no, estuvimos esperando. Había gente que hacía 2 horas que estaba esperando. Nosotros gentilmente nos hicieron pasar porque teníamos que empezar una transmisión, y bueno, esas gentilezas que se tienen con los artistas, que a mucha gente le cayó mal y tienen razón, porque yo odio estar pasando filas, no lo hago jamás en mi vida. Pero el policía, íbamos con el señor Bustamante, que le dijo, bueno, pase porque la transmisión tiene que empezar en Paraná. Pero había gente que hacía 2 horas y media que estaba esperando. Cerrado el túnel, es cerrado. Había una señora pobre, porque claro, en esos casos la gente abre las puertas de los autos, se baja
empieza a conversar con vos. Una señora decía, yo voy a Diamante, un casamiento, no voy a llegar. Se fue la novia, ¿qué es esto? Y todo el mundo me decía, dígalo mañana en televisión. Y digo, sí, lo voy a decir. Porque yo no me callo para nada, digo todo. Claro, estoy más allá del bien y del mal. Bueno, dejamos comer esta riquísima torta pascualina que todavía no ha empezado. Y vamos a hablar con el doctor Cacho un poquito. ¿Les interesa el tema? Muchísimo. ¿Va? ¿Ese flebología? ¿Eh? ¿Quiere un corte, mi querido? Sí, me está pidiendo un corte. Tengo una serie llamada, mira, tenés uno aquí, Juan María Traverso. Sos un ídolo, un maestro, el mejor. Tu admiradora y seguidora, Liliana Luchetti de Ciudadela. Liliana, querido. ¿Sos casado? Casado. Sí, a tu señora. Señora Mirta, la veo todos los días. Por favor, mándeme un saludo a Andrea, de 8 años, de Barracas. Te mando un beso, Andreita, con mucho gusto. Señora Mirta, usted es una señora muy elegante, está hermosa. Y estoy muerta hoy, querida. Ni se mira. Hasta mañana dije, yo no, en estas condiciones no puedo hacer el programa. Pero, che, los artistas. Transforma. Somos, qué claro. Está hermosa, por favor, mándenle un beso a Denise Viviana de José León Suárez. Pero, cómo no, para Denise, qué lindo nombre, Denise. Muy ¿eh? Preciosa. Le mandamos un beso y vamos a un corte, si no se nos desmaya nuestra asistente.